Hola, mi nombre es Jacqueline y estudio en la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. ¿Quieres convertirte en una líder o un líder? Te comparto algunos consejos para lograrlo. 1. Haz que las personas se sientan seguras de expresar sus opiniones. Las y los líderes exitosos se alejan del foco de atención y alientan a otras personas a decir lo que piensan. 2. Toma decisiones. Puedes hacerlo tú o fomentar el diálogo para otorgar a las personas el poder de arribar a conclusiones estratégicas. 3. Comunica expectativas. Un líder o una líder se distinguen por ser grandes comunicadores, en particular para transmitir sus expectativas de desempeño. 4. Desafía a las personas a pensar. Utiliza su conocimiento y su perfección para desafiar a hombres y mujeres a pensar y alentarlos a superarse. 5. Lidera con el ejemplo. Suena sencillo, pero pocos pueden ponerlo en práctica con coherencia. 6. Evalúa y recompensa el desempeño. Las y los grandes líderes tienen un excelente olfato para evaluar el desempeño. Genera reconocimiento, agradece y estimula a las personas por sus logros. 7. Transmite energía y actitudes positivas. Genera una cultura positiva e inspiradora. Tendrás un mejor ambiente con grandes resultados. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y convertirse en algo más, entonces eres un líder o una líder. Psicología Social Comunitaria por la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciada en Psicología por la Universidad Regional del Sureste, Oaxaca, diplomada en Didáctica desde la Perspectiva de Género, Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Universidad Benito Juárez de Oaxaca, UAPO. Estandarización de bases y procedimientos para la atención de la violencia de género contra las mujeres, del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Universidad Vasconcelos. Políticas públicas desde la perspectiva de género, en el Instituto de Simón de Beauvoir. Políticas públicas y gestión municipal, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, del CIDE. Impacto psicoemocional de la violencia obstétrica, Asociación Argentina de Salud Mental. En quinto año de entrenamiento para acompañar psicológicamente a las personas. Además, ha realizado investigación desde la perspectiva de género sobre la migración, ciudadanía, educación, cambio climático y salud, entre otros temas sociales. Ha coordinado procesos de especialización con enfoque de género para públicos diversos. Se ha desempeñado como profesora universitaria en ciencias sociales y como servidora pública en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, donde trabajó en el área de investigación y en incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. Ha colaborado en el Consejo Estatal de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y en la Organización Internacional del Trabajo de la ONU. Hoy, en el Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil. Actualmente es representante legal del Centro Oaxaqueño para la Igualdad Asociación Civil y coordina el proyecto de salud integral para mujeres, Nosotras Libres, Ecosalud Corporal. Pues les pido un caluroso aplauso para nuestra ponente de este día, experta en el tema, y pues le cedo el micrófono y ya, aprovechen todo, pregunten, absorban todo el conocimiento. Gracias, Miriam. Bueno, pues muy buenos días. Me da mucho gusto estar entre tantas jóvenes y, pues, vamos a empezar. Con el tema de autocuidado y autonomía. Ajá. También, a lo mejor faltó ahí, no lo dije, pero no lo puse, no actualizado mi currículum, mi semblanza, pero estoy ahorita trabajando, colaborando con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca en un proyecto para prevención del embarazo adolescente y pues también trabajando con muchas jóvenes como ustedes. Y vamos a iniciar con el tema de autocuidado y autonomía. Ajá. ¿Por qué creen que sería importante este tema en esta capacitación, en este seminario? ¿Qué tiene que hacer este tema o qué se imaginan que vamos a ver? Ahí. Mira, la chica de azul y luego Miriam, porque Miriam la acabamos de escuchar. Muy bien. Okay. Buenos días. Bueno, para empezar, autocuidado y autonomía. Creo que de lo que va a tratar, bueno, no de lo que va a tratar, pero lo que se me viene a la mente es que estos dos conceptos están muy ligados al empoderamiento femenino. A nosotras como mujeres
somos, podemos tener autonomía, tomar nuestras propias decisiones, y por el lado del autocuidado, como la palabra lo dice, cuidarnos, respetarnos, valorarnos a nosotras mismas. Así es, muy bien. ¿Cómo te llamas? Brisa Pamela. Brisa, gracias Brisa. Miriam, ahora sí, porfa. Bueno, como había mencionado mi compañera, coincido mucho con su percepción. Igual, los dos conceptos están relacionados entre sí, en el cual el autocuidado está dada en nosotras mismas, de cómo nos cuidamos, nos queremos, nos valoramos, y la autonomía de aprender a ser autónomas, de ser, de creernos, ¿no?, de que podemos, si queremos, podemos. Gracias, Miriam. Ay. Bueno, vamos pues vamos a empezar por qué es autonomía, ajá, y luego ya vamos a ir viendo qué es autocuidado. Ajá, ¿qué es autonomía? Saqué sus raíces de la palabra, ¿no? Y viene del griego autos, que quiere decir por sí mismo, nomos, que quiere decir ley, y ia, que quiere decir cualidad, ¿no? Entonces, dicen que se refiere a la valentía de una persona o de un individuo para actuar según su propia norma. Ajá. Miriam, ¿verdad que van a tener, Miriam? Sí, Miriam la de allá, es Miriam Cruz. ¿Verdad que van a tener las diapos? Ok, entonces van a tener las diapos para que no apunten todo. O sea, estas, las presentaciones, las van a tener. Entonces, digo, anoten las cosas que les parezcan importantes, pero estas cositas las van a tener. Entonces, es la valentía, o es regirse bajo su propia ley, en lo que corresponde a nuestra vida. Ajá. Y es decir, llevar tu vida de acuerdo a tus normas, a tus necesidades, intereses y deseos. Ajá. Lo que corresponde a ti, llevarlo con tus propias normas. Pero ustedes me dirían, pero si pues yo la llevo bajo mis propias normas, habría que empezar a cuestionarnos. Ajá. ¿Por qué? ¿Cuáles son nuestras normas bajo las que nos hemos regido hasta ahora? Ajá. ¿Las de mi familia? ¿Las de la psicóloga? ¿Las de mis maestras o maestros? ¿Las de mis amigas? ¿Las de mi comunidad? ¿O alguna persona que admiro? Esas son de ellas, esas son sus normas de ellas, sus valores. ¿Pero los míos cuáles son? ¿Cómo sé cuáles son mis normas? No la que me enseñó mi mamá y mi papá, porque esas son las normas de ellos. Ajá. Sino las propias. Ajá. ¿Cómo desarrollar, cómo conocer cuáles son mis normas, mis intereses, mis deseos y mis necesidades? Pues bueno, tenemos, para empezar a conocer qué está bien para nosotras y qué no está bien, tenemos un gran aliado. Ajá. Para empezar a conocernos, porque en esta cultura, ya lo vieron con la plática anterior, generalmente a las mujeres se nos enseña que debemos obedecer normas de otros. A los hombres se les educa para la autonomía, y a las mujeres se nos educa para la obediencia, para el sometimiento y para la complacencia. Lo vamos a ir viendo. Ajá. Entonces, pues hay que empezar a regresar, a mirarnos a nosotras mismas y empezar a conocernos cuáles son estas normas, qué es lo que me queda bien a mí y cuál no. Ajá. Y aquí hay dos grandes aliados, el cuerpo y el corazón. Ajá. Y vamos a ver, en estas dos horas, vamos a ver cuál es, cómo escucharnos y cómo observarnos, y cómo saber qué es lo que está bien para mí y qué no. Ajá. Aunque para el otro no esté bien. Ajá. Aunque para otras personas no esté bien, pero cómo saber lo que sí está bien para mí. ¿Y por qué sería importante esto? Ajá. Porque además de los mandatos de género, además de lo que nos han dicho que las mujeres debemos ser, está la cultura actual, ajá, que es una cultura del maltrato, ¿no? Nos pasa algo y dice, ay, ándale, para que aprenda,
¿no? Eso le pasa por, con otra palabra, pero eso le pasa por tonta, ¿no? Para que aprenda. Y la, ahora ya no lo dicen, pero antes decían, la letra con sangre entra. Ajá. Y creemos que solo si a las niñas y a los niños se les pega, se los golpea, van a entender y van a aprender, ¿no? O si se les habla fuerte o si se les grita. Ajá. Entonces, es una cultura que nos enseña que así, que la violencia está justificada. Que solo así van a entender, por ejemplo, la gente que se manifiesta en, o que están protestando por algo, solo que vaya la policía y los golpee y los... No, así van a entender, solo así, ¿no? Entonces tenemos una cultura que justifica la violencia, que justifica el maltrato. Ajá. Y desafortunadamente, fíjense que pasa algo. Yo soy psicóloga, como escucharon, y psicóloga social. Pasa que cuando somos niñas y niños, esas voces... lo que nos dicen, hagan de cuenta como que nos tragáramos una cápsula de esas voces y ahora nos la decimos a nosotras mismas, ¿no? Se me cae algo, ¡ay, qué tonta! ¿No? Nos decimos otra palabra a veces, ¿verdad? ¡Ay, qué burra! O ¿qué otra palabra? ¡Ay! ¿No? O me veo al espejo, ¡mira, qué gorda! ¡Mira, qué despeinada! Ajá. Ya no necesitan... Ya no necesitamos que alguien venga y nos maltrate ya. Nos solitas nos maltratamos. ¿Por qué? Porque nos tragamos esa cápsula. ¿Por qué? Porque cuando somos niñas y niños, pues no tenemos la habilidad como para decir, no, eso es de mi mamá y eso no tiene nada que ver conmigo. No, no tenemos esa habilidad. Es como, ay, pues así introyectamos, se dice, es el término correcto, que nos guardamos esas voces, ¿no? Y entonces, pues... no solo nos maltratamos, sino que permitimos que nos maltrate. Ah, no, pues es que es el maestro. No, pues es que es el dueño de la casa. No, pues es que es mi mamá. No, pues es que es mi tío. No, pues es que, ¿no? Y justificamos cuando alguien nos maltrata. O bueno, pues así es la gente. O bueno, es que en realidad mi novio está celoso. O es que yo, ¿para qué ando ahí de loca con mis amigas? Entonces vamos justificando... que nos violenten, ¿por qué? Porque creemos que la violencia es normal, porque lo estamos viendo en la cultura. Entonces, con el autocuidado y cuando vamos escuchando nuestro cuerpo y nuestro corazón, cuando nos vamos conociendo, sabemos que algo para mí no está bien y no lo permito. Y entonces es una forma de protegerme ante la violencia. Si llega un... lo voy a poner de ejemplo al joven que está ahí. Si llega el muchacho, ¿no? Y me quiere saludar de beso y a mí no me gusta que me saluden de beso, pues le digo, no, no. Ay, qué fresa eres, ¿por qué eres tan chocante, apretada? Pues dirá a misa, pero a mí no me gusta, ¿no? Entonces ya no me estoy fijando en que tengo que complacer, que ser linda, que ser amable, que van a decir que soy fresa, que soy chocante, Entonces, el irnos conociendo y sabiendo qué está bien para nosotros nos ayuda también a ver cuándo hay un maltrato. Si algo a mí no me gusta, me incomoda, aunque digan que eres fresa, que eres muy chocante, que eres muy... no sé cómo digan ahora. A ver, díganme, ¿cómo se dice una persona así chocante? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Cotizada, se cotiza la maestra, ¿no? Pues lo que sea, pero a mí no me gusta, no me sienta, pues, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a ir detectando antes de que suceda el maltrato y la violencia. Vamos a ir viendo, porque ahorita lo estoy diciendo, pues, como los beneficios de conocernos, ¿no? Porque es importante empezarnos a conocer para después cuidarnos. Y además, como es una cultura, ¿no?, de la violencia, donde todo es violencia, pues ay, ni está viendo la compañera, me voy a llevar su celular mientras está volteada para allá. Entonces andamos así como, ay, me van a fregar en cualquier momento, ¿no? Entonces andamos en una tensión permanente en esta cultura, porque es una cultura como muy acostumbrada a la violencia. Y además, nos enseña esta cultura actual a ir hacia afuera. Que el WhatsApp, que el Facebook, que el Instagram, que el TikTok, que el
Sí, vi, ¿qué más? El Messenger, que no, que el Netflix, que el YouTube, ajá. Y entonces estamos allá afuera viendo la última actualización de la historia de Facebook o de Instagram o de el otro, el Twitter, ¿no? Y estoy viendo qué me está pasando a mí, cómo me siento ahora, en este momento. ¿Qué siento en mi pecho? ¿Cómo siento mis pompis? A lo mejor ya me estoy cansada de estar aquí en la silla. Ajá. Entonces, ¿verdad? No nos aprendemos a conocer ni a conocer nuestras necesidades específicas para atendernos y cuidarnos adecuadamente y posteriormente amarnos. Porque el amor propio, eso que le llaman la autoestima generalmente, el amor propio no viene así de automático. Eso es un proceso, así como si tú vieras a un muchacho ahorita y dijeras, ah, ya, lo amo. No, pues ni lo conoces. ¿Qué tal que sea, antipático, mala onda, grosero? Pues no, a lo mejor ni siquiera lo conoces. Entonces, cuando no nos conocemos, ¿cómo vamos a así amarnos? Ay, no, ya me amo. Y me veo al espejo y me amo. No es cierto, ¿no? Entonces, para llegarnos a amar, para llegarnos a sentir como esto de que dicen el empoderamiento, realmente es un proceso. Así como es un proceso de noviazgo, o como si ellas dos no se conocían y ahorita no son las mejores amigas, porque a lo mejor ni se conocen, ¿no? También la amistad es un proceso de confianza, de conocimiento, poco a poco. Ajá. Y también en nuestra cultura hemos dejado de lado las emociones, el corazón. ¿No? Dicen, no, los seres humanos, su gran avance es la razón, son seres racionales. Pues es una visión bastante machista de la realidad, ¿no? Porque además las emociones se consideran como relacionadas solo con las mujeres. Ah, ya está llorando, eso es de mujeres. Nos dicen de otra forma, ¿no? Pero eso ya está llorando, o los hombres jamás hablan de su tristeza, de sus miedos con otros hombres, ¿no? Entonces, pues hemos desechado, nos parece poco importante las emociones. Tampoco importante que en las escuelas nos enseñan a desarrollarnos intelectualmente en todo el sistema educativo y jamás nos enseñan cómo desarrollarnos emocionalmente, cómo madurar emocionalmente. Entonces andamos adultas y adultos de 46 años, como yo, con edad emocional de 4, ¿no? Entonces, y pensamos que son malas las emociones. No, sí, la alegría y el amor está muy bonito. Ay, pero el enojo no. El que se enoja pierde. Y no, enojada te ves muy mal. No, y es súper negativa la tristeza y el miedo. Pues no. También las emociones, todas, tienen una utilidad fundamental en nuestra supervivencia. Ajá. Si no tuviéramos miedo, ¿cómo nos protegemos? Si no nos enojamos, ¿cómo paramos un abuso? ¿Cómo ponemos límites a una persona que está abusando de nosotras? Las emociones son fundamentales, pero la cultura actual nos dice, no, ni siquiera se te ocurra llorar. Vemos a alguien llorar y nos ponemos incómodas, ¿no? O adoloridas, ya, tranquila, no llores, ¿por qué no va a llorar? Pues si tiene ganas de llorar, ¿cuál es el problema, no? Pero negamos las emociones como si fueran algo malo, parecen algo del demonio, ¿no? O sea, no podemos sentirnos tristes y nos resistimos. Y nos estamos perdiendo de una herramienta fundamental para nuestro crecimiento personal y nuestra sobrevivencia. Todas son mensajeras del alma, todas las emociones. Entonces, ¿cómo cambiamos esta situación? Ya les pinté un panorama bastante triste y pesimista, pero ¿cómo lo cambiamos? Lo cambiamos con la cultura del buen trato, del bienestar, no del malestar. Ajá. Oye, ¿no? Típico, Lorena, tienes que entregar tu, no sé, tal informe, tal tarea, tal reporte de investigación en sus universidades, pero pues tienes que hacer eso y nada de que vas a comer a las 2 de la tarde porque así cuando te da hambre, no, tienes que comer ya que hayas acabado el reporte,
¿no? Entonces, nos están enseñando todo el tiempo a maltratarnos, a no atender nuestras necesidades, sino a seguir reglas y normas de otras personas. Para mí, a lo mejor yo tengo que comer a las 12 del día siempre y ella a las 3 y tal vez Lisa a las 4. Cada quien tendrá sus horas y sus necesidades de alimentos. A lo mejor ella necesita mucha comida y yo poca y ella más o menos y así. Ajá, pero no nos enseñan a ver eso y a sentirnos bien. Pareciera que sentirnos bien solo es el privilegio de las personas que tienen dinero, que nosotros pareciera que no tenemos permiso, o de los hombres. Ahorita lo vamos a ver. Y también amándonos. Sí, pero ¿cómo nos vamos a amar? Ya dijimos, pues a través de un proceso, de un caminito. No es que mañana llego después del seminario y ya me amo. No, es un caminito que tenemos que recorrer. El autoconocimiento es lo primero. Ajá. ¿Alguien tiene perritos? ¿Perros en su casa? Muy bien, ajá. ¿Qué pasa si yo le doy chocolate, cacao? ¿Qué pasa si le doy chocolate a un perro? Bastante. Ajá, ¿no? Le genera un paro cardíaco porque se acelera su frecuencia cardíaca y lo mato, ¿no? Entonces, no le puedo dar, a mi perrito que lo amo tanto, no le puedo dar chocolate. Entonces, si yo quiero algo, si quiero cuidar algo, necesito saber qué necesita y qué no. ¿A alguien le gustan las plantitas? Muy bien, eso. ¿Qué pasa? A ver, díganme, ¿qué pasa si una planta que se tiene que regar, por ejemplo, una suculenta que la tengo que regar cada semana, la riego todos los días? ¿Qué pasa? Se pudre, exacto. ¿Qué pasa con una planta que necesita estar en el sol, unas flores bien bonitas, unos geranios, ¿no? Que me encanta su olor también. ¿Qué pasa si la meto a mi sala? De, ¡ay, qué bonita flor! Yo la quiero en mi sala o la quiero aquí adentro. ¿Qué le pasaría? Se muere. ¿Qué? No crece o no le salen flores y se muere, ¿no? Amarilla, toda fea. ¿Por qué? Porque no estoy atendiendo sus necesidades. Primero, para cuidar a cualquier ser vivo, necesito saber qué necesita. ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus características? Entonces, si nosotras no sabemos cómo somos, cuáles son nuestras características, qué necesitamos específicamente, ¿cómo nos vamos a cuidar? ¿No? Hace mucho, hace unos 2-3 años, también doy talleres de autoconocimiento del ciclo sexual y de nuestra fertilidad. Y una mujer me dijo, oiga, yo pensé que tener un flujo vaginal, era estar enferma. Le dije, no, es totalmente normal, nada más que depende del color y del olor y de la viscosidad, y sobre todo del color. Dice, yo hasta he ido al doctor para preguntarle, oiga, estoy enferma porque tengo flujo, ¿no? No, es totalmente normal. Entonces, justo, si no sabemos cuándo es algo normal, si yo no me conozco, no voy a saber cuándo esté enferma y tenga que realmente ir al doctor o cuándo no. Imagínense que hoy amanezco con esta parte blanca del ojo de color rojo. Pues algo hago, ¿no? Aunque sea un té de manzanilla, me pongo con algodón, voy a la farmacia, al CIMI, o a ver qué hago, vaya. Algo me tengo que hacer, ¿no? Un pepino, una papa, a ver qué me hago. Pero sé que eso no es normal. Entonces también conocerme qué necesito, ¿no? Y no solo a nivel físico, porque cada una de nosotras que estamos en este salón necesitamos diferentes niveles de vitamina A, B, C, D, o sea, no es la misma cantidad de aceites, grasos esenciales que necesita Sibi, que necesito yo o que necesita Carmen. Cada una necesita cosas distintas físicamente. Ahora imagínense emocionalmente. ¿Conocemos aquí nuestras necesidades emocionales o no? Y entonces podernos cuidar. Y entonces podemos empezar a amarnos, empezar a desarrollar autonomía y bienestar, porque estamos cuidadas. Ajá. Imagínense que yo necesito comer a las 12 del día, como les decía,
porque yo tengo un padecimiento que se llama hipoglucemia y se me baja el azúcar muy rápido. Entonces yo tengo que estar comiendo cada 4 horas. Entonces, si yo no atiendo esas necesidades porque yo no lo sé, sino que a veces nada más me pongo como medio enojona, me tiemblan las manos, no sé qué es eso, hipoglucemia, y en vez de comer, pues me tomo un café o un vasito de agua, a ver si, ¿no? Entonces no me cuido. Y al rato voy a tener diabetes. O al rato voy a tener un dolor de cabeza impresionante porque me bajó el azúcar, ¿no? Entonces, fíjense cómo es ese caminito del autoconocimiento, el autocuidado y el amor propio, bienestar y autonomía. Ajá. Si yo me rijo por mis propias normas, ¿qué quiere decir esto? Les voy a contar una anécdota. Hace como, ¿qué? Hace 2 años apenas, estaba yo yendo al gimnasio estaba yo yendo con un coach, o sea, el hombre este es médico, estudió una maestría en nutrición, es ingeniero químico y lleva haciendo 30 años ejercicios, o sea, pesas y todo eso, ¿no? Entonces es así como súper, hiper especialista de la nutrición del deporte. Entonces cuando yo llegué al gimnasio, pues yo empecé a hacer los ejercicios, yo soy vegetariana, y él me dijo, no, tienes que tomar leche, porque ¿de dónde vas a obtener la proteína? Y yo le dije, pues no puedo tomar leche porque me hace daño la leche. Me dijo, no, pues cómprate deslactosada. Le dije, no, porque no es la lactosa, no es el azúcar de la leche la que me hace daño, sino me hace daño la proteína, el caseinato. Ah, la proteína de la leche es la que me hace daño. No, yo no he visto ningún estudio científico que avale que hay gente que es alérgica a la proteína de la leche. Él me dijo, seguro son tus ideas, porque eres vegetariana y entonces no sé qué. Sale, le dije, vamos a hacer una prueba. Me dio una proteína de suero de leche y no les quiero contar. No podía yo caminar porque estaba inflamadísima así y me dolía y caminaba y horrible. Pero ese señor sabía todas las normas específicas de nutrición y tal, y los estudios, pero yo conozco mi cuerpo. Ahora, en ese entonces llevaba yo 44 años en mi cuerpo. ¿Cómo no lo voy a conocer? ¿Quién lo puede conocer mejor que yo? Pues yo, no más. Él podrá saber de normas y no, pero esas son de allá. Pero yo sé que la leche me hace bien. Me encanta el arroz con leche, el flan napolitano, me encanta, pero no puedo, ¿no? Entonces, ahí yo ya sé que no tomo leche. ¿Y qué pasa entonces? Pues estoy bien, ¿no? No estoy inflamada, me cuido, entonces estoy súper bien. Y bueno, agarro y hago mi yogur de leche de soya y hago otras cosas, ¿no? Porque me gusta mucho. Pero ya estoy bien, ya me siento bien, por lo menos intestinalmente, ¿no? Y del estómago. Ok, entonces, ¿cómo obtenemos la conciencia o el conocimiento de cómo estamos? Y no solo en general, porque a Nicole hoy le puede necesitar, voy a inventarme algo, puede necesitar compañía hoy y mañana, que está fuera de su casa. Y a lo mejor dice, no, pues yo necesito ahorita compañía. Pero a lo mejor en 3 días dice, no, ya no necesito, ya regresé a mi casa, yo ya no necesito compañía. Sus necesidades cambiaron de 2 días. Por ejemplo, mis necesidades calóricas, mis necesidades de alimentos cambian si voy al gimnasio o no voy al gimnasio, ¿cierto? Cambian en la edad. Ahora mis necesidades son distintas que cuando yo tenía 20 años o ustedes que cuando tenían 5. Entonces las necesidades van cambiando también. Entonces también es como hacerse consciente, no solo conocerse, sino hacerse consciente de cuándo cambia una necesidad. Entonces hay que estar observándose mucho, viéndose a una misma. ¿Cómo? Pues a través del corazón. Yo le pongo el corazón, pero es como la vida, el entorno, el área emocional de nosotras. Las emociones, que son estas cosas, las emociones, estas reacciones fisiológicas que vamos a empezar un examen y alguien se le ha sumido así como la panza, así, que va a empezar un examen. Esa es una reacción emocional de miedo, ¿no? Ay,
creo que no voy a salir bien, ¿no? O que son cosas como reacciones a eventos así, ¿no? O hoy que te que saliste, ¿durmieron aquí? Bueno, supongan que, ¿qué será? Que este, ¿qué será? ¿Qué será? Pues no sé, que salieron o entraron al baño a bañarse y vieron una tarántula, ¿no? ¡Ay! Eso es algo que es una reacción a una circunstancia específica. Una tarántula aquí, no, ¿verdad? Pero, bueno, es que yo vi una tarántula en el cerro, me fui a correr y estaba así la tarántula. Bueno, por eso me acordé. Y los sentimientos son estas sensaciones o sentimientos más alargados, más a largo plazo, ¿no? Ay, yo siento cariño por mi mamá, por mi hermano, por mi amiga, ¿no? Entonces, estos sentimientos más a largo plazo y que no tienen que ver con un momento, una circunstancia. Ajá. Entonces, nos van, también las emociones son como alarmas, ¿no? Ustedes de seguro, ustedes que estudian ciencia y tecnología, hay instrumentos, ¿verdad? Súper precisos que nos dan alarmas de cuando cambia la temperatura, la presión atmosférica, ¿qué más? La humedad, ajá, y pip, 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 empieza, ¿no? La alarmita si ya se pasó de una determinada temperatura o tal. Bueno, pues así, las emociones son el instrumento perfecto y ultra preciso del cuerpo para decirnos que algo, que de algo hay que protegernos o algo hay que hacer. Entonces, son esas alarmitas y nos enseñan creencias también. Ajá. Si yo me asusto con la tarántula, pues yo pienso, me asusto porque pienso que son peligrosas, pero ya pues ya me meto a estudiar en San Google, no son peligrosas, ¿no? Entonces a lo mejor ya no me van a dar tanto miedo, ¿no? Y entonces van exponiendo las emociones, qué creencias tenemos respecto a algo en específico. O si me da miedo el examen, ¿qué estoy pensando? Que a lo mejor no soy capaz, ¿no? Entonces, bueno, así nos van. Y el cuerpo físico nos da, tenemos tres grandes aliados ahí, o tres grandes señales o instrumentos, que son las sensaciones. Esto que llegas a un lugar, no sé si les ha pasado que llegas a un lugar, oh, como que no me late. Decimos no me late. Eso es importantísimo. Lo que pasa es que nos han enseñado que eso no sirve. Que eso es, ay, tus ideas, tus locuras, eso es fundamental. Algo no me acaba de cuadrar aquí, ¿no? O hace poco en el trabajo entré a una reunión virtual, virtual, y de repente me hablan, oye, métete a la reunión tal, sale, me meto y está el ambiente en la reunión virtual súper tenso. Yo no sabía qué había pasado, pero algo sentí. Y le pregunto así por WhatsApp a mi compañero, oye, ¿qué pasó en la reunión? ¿Por qué está el ambiente tan tenso? No, pues que acaban de regañar a no sé quién, la jefa. Claro, yo sentí que algo pasaba y eso que era virtual. No las tenía a nivel presencial, ¿me explico? Eso es información básica y si uno la verifica, ven que muchas veces es verdad, ¿no? Y otras veces la gente no nos quiere decir, pero lo que nos dice el cuerpo sabio. El cuerpo no engaña, para nada. O sea, yo te puedo echar un choro, ¿verdad? Pero si tú me ves así media, dices, no, eso nos está engañando, ¿no? Porque el cuerpo, las sensaciones, nos dice la verdad sobre alguien. O tú ves a alguien de repente, no voy a ver a nadie, pero tú conoces a alguien, no, hombre, te cae re bien, ¿no? Sentiste su energía, conectaste, y hay gente que, pues, no te ha hecho nada, pero... Uy, sientes como algo que no, ¿verdad? Pues esas son las sensaciones que el cuerpo nos da y son valiosísimas, pero nos han enseñado a las mujeres todo el tiempo que eso no sirve, no es valioso y no es conocimiento. Les voy a recomendar que vean en YouTube, hay un video que se llama Epistemología y Género de Diana Mafía. Ay. Diana Mafía. Fíjense que en un seminario puse ese video, pero ahorita me acabo de acordar. Y ella explica, fíjense, es una filósofa de la ciencia o epistemóloga. Es argentina y es feminista. Así como mafia, pero no, es Mafía. Diana Mafía, búsquenla en su YouTube. ¿Tienen acceso al Wi-Fi?
Aquí pues lo buscan rapidito. Y ella explica, obvio, desde la filosofía de la ciencia, ¿por qué este conocimiento parece que no es válido? Solo el conocimiento científico con cierto método, ¿verdad?, que utilizaban los hombres, pero los conocimientos de las mujeres, de las personas indígenas, de ciertas, eso no servía. Vean ese video. Bueno, otro gran maestro o guía, el dolor. ¿Qué pasa si aquí hubiera una plancha caliente y yo pusiera mi mano aquí y pues aquí me sigo platicando? Ajá. Y pues no me duele. Si no existiera el dolor, ¿qué pasaría con mi mano? Se quema y empieza, entonces llega la piel, se empieza a fundir y luego mi hueso y en un ratito ya no tenía yo brazo, ¿no? Bueno, tarda un poquito más porque es dificilísimo de quemar el cuerpo humano, pero digo, eso nos iría pasando, andaríamos sin piernas, sin ojo, porque no tendríamos la manera de cuidarnos, porque el dolor para eso sirve, para proteger nuestra integridad. Lo mismo pasa con el dolor emocional. Lo mismito. Si a mí me duele algo, ¿qué me está diciendo mi cuerpo, mi organismo? Por ahí no. O aquí, exacto, Mireia. Algo a pip, 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 ¿no? Las alarmas, el instrumento perfecto, el cuerpo. Aquí anda algo mal. No que usted está mal, que tú que estás loca, que puras ideas te haces. No, a mí el cuerpo algo me dice que no, o el dolor, ¿verdad? Y el otro, los síntomas, cualquier síntoma. No, pues me duele la cabeza, ¿no? Yo les digo, para yo darme cuenta de que esto de la leche me hacía mal, ¿se acuerdan? Me llevó como 6 años darme cuenta. Que les digo, a mí me encanta la leche. Y yo tomaba mi leche con chocomil en la mañana y en la noche, todos los días. Ya estaba yo grande, ya había tenido hija y todo. Me encantaba, pero empecé. Y el síntoma que me decía era una inflamación en el intestino así como embarazada. Y entonces dejé de comer chile, comía yo avena, hacía mil cosas, ¿no? Pero hasta que me empecé a observar y ya me di cuenta que era pues la leche, ya la dejé y todo, pero me llevó 6 años a aprender eso. Pero el síntoma me estaba diciendo, la leche no es para ti, esa no es tu necesidad. ¿Me explico? Entonces, los síntomas, un dolor de cabeza, dolores de estómago, ¿verdad? Nos están diciendo en el cuerpo, pip, 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 ¿no? Algo ando mal, algo en la alimentación, algo en los hábitos de vida, no sé, no estoy durmiendo lo suficiente, o no estoy descansando, o no estoy comiendo suficientes cosas verdes, o no estoy comiendo suficientemente cosas crudas, en fin. No, es una clase de nutrición, pero así. ¿Sale? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Discúlpenme, no lo quería decir al principio porque sentía yo que no iba a poder continuar, pero ayer tuve una pérdida muy fuerte, un tío se murió, que era como mi papá, entonces estoy entendiéndole ahorita a la mañana, entonces ando un poquito así media bajona de energía y pues eso, estoy un poco bajona de energía, pero quiero que transmitirles como lo que sí me gusta. Este tema es mi pasión, porque es un tema que he desarrollado no solo desde la teoría, desde el nivel profesional o teórico, sino esto que yo les estoy transmitiendo hoy, este es un tema que tiene que ver con lo que yo he trabajado conmigo misma, ¿no? Y el autoconocimiento y el autocuidado, pues es un tema que vengo trabajando desde hace muchos años conmigo misma. Entonces, quiero transmitirles esa pasión, nada más que ahorita, pues emocionalmente ando así media agüitada, pero quiero saber si están bien, cómo van, no las estoy aburriendo, porque pues como mi energía anda baja, quisiera saber cómo estamos, cómo vamos. ¿Bien? Bueno, díganme, ya la verdad, a ver, o pregúntenme. Ajá. Ok, entonces ustedes me dirían, ay, sí, Lorena, pero sí, nos vamos a cuidar y nosotros somos lo primero y no sé qué, pero la verdad, dice Ime, pues la verdad es que a mí, lo mío es ayudar a la gente. Yo soy bien altruista y yo vengo de una comunidad donde veo muchas carencias o mi familia ha tenido muchas carencias, entonces yo lo que quiero es ayudar,
a mi pueblo, a mi comunidad, a mi familia, a las mujeres de mi pueblo o a las mujeres de mi universidad, a mis compañeras, a mis amigas. Entonces, eso que me dices está todo muy bien, muy chido, pero yo lo que a mí lo que me nace es ayudar, ayudar a las demás personas. Entonces, esto que me dices me parece un poco egoísta. Ajá. Y entonces yo te contestaría, fíjate que el autocuidado es fundamental para nuestra salud y bienestar, claro, como ya lo vengo diciendo, pero también para ayudar a los demás. Para ayudar a las demás personas es fundamental. Les cuento, tengo una amiga, ¿ustedes conocen a la Madre Teresa de Calcuta? ¿Quién es la Madre Teresa de Calcuta? Cuénteme, ¿quién sabe? A ver, díganos, ¿quién sabe? Cuéntales a tus compañeros. Bueno, de lo que sé es que tenía una organización en donde ayudaba a los pobres, los cuidaba igual que a los enfermos, y ella también me parece que era una... Bueno, tenía que ver con la religión, no me acuerdo, no sé cómo decirlo. Ajá, sí, era una monja, y principalmente eso hacía. Ajá, muy bien. Se llamaba Teresa... No me acuerdo cómo se llama su nombre, pero Calcuta es un lugar en la India de muchísima pobreza, muchísima. Hay gente viviendo en la calle así, por ejemplo, que no tiene pues casa, entonces no tiene baño, entonces hace mucho tiempo que no se baña, que no se puede cortar las uñas. Y entonces ahí, la Madre Teresa de ahí de la India, que trabajaba en la India, ella no es de la India, pero no era de la India, pero llegó a la India a vivir, pues así, ¿no? Les cortaba las uñas a la gente, los bañaba, que estaban en la calle. O sea, era súper altruista. Cuando yo pienso en alguien así recontra altruista, estoy pensando en la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, fíjense que yo tengo una... Ella fundó una orden que se llama Las Carmelitas Descalzas, que ayuda a gente impresionante. Una amiga iba a entrar a esa orden, y tienen una casa aquí en Ciudad de México. No, hombre, no, no, cuando yo fui me impacté el nivel de ayuda. O sea, hay niños y niñas que han dejado ahí en la puerta de la casa, que son niños y niñas discapacitados y los dejan ahí. No hay quien los cuide, los abandonan ahí. Adultos mayores con problemas mentales, discapacitados, no, impresión. Y la gente, las religiosas que están ahí cuidando, es impresionante la calidad de atención que les dan. Yo cuando estudié psicología, tuve unas prácticas en una escuela de educación especial para niñas y niños discapacitados y no era tan bueno el trato, ¿no? Y ahí a mí, yo estaba impresionada del amor con que cuidaban a los niños, porque estuve en el área de las niñas y los bebitos discapacitados. Entonces, pues fíjense que mi amiga quería entrar. Desde muy joven, estaba muy joven cuando quiso entrar, es una muchacha que hace mucho deporte, muy sana, y pues quiso entrar, hizo todo su camino, su proceso religioso, y ya cuando iba a entrar, ya iba a entrar, o sea, ya la habían aceptado y todo, y le iban a ordenar y todo, o no sé cómo se diga, pero ya la iban a aceptar, el paso fundamental para entrar era hacerles unos exámenes médicos exhaustivos y no la dejaron entrar. Y ella preguntó por qué, soy una mujer muy sana, ¿no? Mi familia es muy sana, porque tenía una predisposición genética a desarrollar cierto padecimiento. Y dijo, oye, pero ninguna de mi familia ha desarrollado esa enfermedad, ¿por qué no me dejan entrar? Le dijeron, porque si tú te llegas a enfermar de eso, las manos que cuidan a un niño o a una niña que no tiene familia se van a ir a cuidarte a ti. Y tú sí tienes quien te cuide. Entonces, lo que yo aprendí ahí, lo que a mí, esa enseñanza que me dejó, es que para ayudar a los demás, ¿cómo tienes que estar? Al 100, vaya. No, 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 que mi amiga estaba sana. Solo que tenía una predisposición genética, tenía que estar al 100 para ayudar a otros y a otras. Y luego otra cosa, cuando ustedes viajan en avión, no sé si alguien ha viajado en avión, ¿verdad? Que te dice, ¿qué te dice la persona que pilotea el avión? ¿No? Ya te subes, vas a empezar el viaje y te dice, oiga, en sus palabras, claro, si llegara a faltar el oxígeno en el avión, en la cabina, dicen, van a bajar
las mascarillas de oxígeno, porque hasta de arribota no hay oxígeno, ¿va? Entonces van, nos morimos así. Entonces van a bajar las mascarillas de oxígeno por si llega a faltar aire, en el oxígeno en el avión. Y dicen, si alguien viene cuidando a niñas o niños, a personas enfermas o a personas ancianas, ¿quién se debe poner primero la mascarilla? La persona que cuida, no a la que estás cuidando. Uno mismo, porque si yo voy cuidando a alguien, me muero, me falta el oxígeno, me muero, ¿va? ¿Quién va a cuidar al niño o a la niña que viene ahí? Entonces, lo principal, primero, cuando eres cuidadora o cuidador, necesitas primero estar bien tú. Pero lo que pasa es que las mujeres, hay que esta cultura nos han enseñado todo lo contrario. No, es que primero los hijos, y no sé si han visto sus mamás, que primero les sirven de comer y luego ellas. Luego vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero luego no tenemos permiso de cuidarnos porque nuestra mamá no se cuidó. Ahorita les voy a comentar eso. Y además, hay estudios en todo el mundo. UNICEF sacó este cartel que dice, a lo mejor no logran leerlo, pero dice, la mujer y la infancia, el doble dividendo, la doble rentabilidad o beneficio, perdón, de la igualdad de género. Vieron que cuando los índices de bienestar de las mujeres, salud, educación, se elevaban, automáticamente se elevaban los niveles e índices de bienestar de las niñas y los niños. ¿Por qué? Porque una mamá que sabe que darle Sabritas y Coca-Cola en el desayuno a su hijo le hace daño, ¿ustedes creen que se lo va a dar? Claro que no. Entonces, es algo sumamente lógico, ¿no? Entonces, pues así nos han enseñado y así enseñaron a nuestras mamás. Y hay de aquella mamá donde primero se fija en ella y luego en el hijo. ¡Ay, qué mamá tan desnaturalizada, egoísta! ¿Qué más dicen? Que no le pone interés, mamá luchona, que se va a la fiesta y deja a los hijos, ¿no? O sea, no tiene permiso para el placer, ¿verdad? Y hace generaciones y generaciones que los hombres llevan haciendo lo mismo y nadie les dice nada. Pero hay de aquella mujer que se atreva, ¿verdad?, a fijarse en sus propias necesidades y después la de los hijos. Entonces nos han castigado mucho y nos han enseñado que no tenemos permiso para el disfrute, el bienestar, el placer. Y nos han enseñado a complacer a los otros. A complacer siempre a los demás. Es más, nacemos y para que nos veamos bien bonitas, no nos preguntan para hacernos estos hoyos, ¿va? ¿O sí? No, ni le duele, pero la niña está berreando de lo, o sea, disculpen, pero yo creo que sí le duele, ¿va? ¿Pero por qué? Para que nos veamos muy bonitas. Y pues con placer, aunque sea a la mirada al otro, ¿va? Entonces, y es que no hay nada de malo en complacer. Lo que pasa es que muchas veces las mujeres nos descuidamos a nosotros para complacer a los demás, a mi maestro, a mi mamá, a los vecinos, ¿verdad? Que yo soy una chica estudiosa, que todo. Y después esperamos o exigimos que las demás personas hagan lo mismo, que me cuiden a mí. Pues nadie tiene ya responsabilidad de cuidarte a ti. Ya nuestra mamá ya nos parió, ya, ahí acabó su responsabilidad y nos cuidó durante la infancia. Ahora nos toca cuidarnos a nosotros. Nadie, absolutamente nadie, tiene la responsabilidad de cuidarme a mí. Ni mi amiga, ni mi novio, ni mi maestro, ni mi mamá, ni mi papá, ni el director de la escuela, ni el gobierno, ni la policía que está aquí en la esquina. Mi responsabilidad de cuidarme es a mí. Porque además yo soy la única que sé qué necesito, ¿no? Pues ya vieron en el módulo anterior que las mujeres, no es que seamos así por naturaleza, no, es que son rebondadosas y altruistas y no sé cuánto. No, nos enseñan a través de un entrenamiento cultural a ser así, ¿no? A sacrificarnos, a ponernos de tapete. ¿Y cuáles son los instrumentos de este entrenamiento cultural? ¿Cuáles son las herramientas? Ahí están las herramientas.
y en los hombres es un entrenamiento diferenciado. Si tienes un pene, te enseñan ciertas cosas, ciertas habilidades, tienes ciertos permisos. Si tienes una vulva, un clítoris, te enseñan ciertas cosas, ciertas habilidades. Ajá. Entonces, ¿en dónde aprendemos eso? Ya vimos las herramientas, los juguetes, los cuentos, la ropa. Ajá. No en balde, hay el doble de mujeres diabéticas que hombres diabéticos. ¿Y por qué? ¿Qué han visto los médicos? Pues que las mujeres son más sedentarias que los hombres. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, no sé, quietecita, sentadita. Ahí están tus juguetitos, no andes de chiva loca, ahí de marimacha, subiéndote a los aros, no. Además, cierra las piernas, ¿no? Y con esos vestiditos de pastel, así, se ensucia, no te ensucies. Entonces tienes que estar pasiva, quietecita. Claro que cuando ya tienes 30 años, pues no te mueves, al rato tienes diabetes, ¿no? Entonces, las instituciones donde nos enseñan eso, no solo eso, porque siempre le echamos la culpa a la mamá, ¿no? Ay, no, es que las mujeres son las culpables del machismo porque educan a los machos. Ah, pues y seguro la señora se metió un dedo y ya se embarazó. Solita tuvo a su hijo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién cooperó? El señor, ¿verdad? Cooperó con su semen y de ahí nace, porque no solita las mujeres tenemos a los hijos. ¿De quién sería la responsabilidad de educar a los hijos y a las hijas? Exacto. ¿Y qué aprende un niño o una niña que no ve a su papá en la casa? ¿Qué aprende sobre el lugar de los hombres y las mujeres? ¿Qué pasa? Que la casa no es lugar para los hombres, ¿verdad? Exactamente, Ivonne. Que la calle es el lugar de los hombres y la casa es el lugar de las mujeres. Y es los hombres con la ausencia también están educando. Entonces, la familia, la escuela, los medios de comunicación, las producciones culturales y artísticas, las canciones, las novelas, las películas, las tradiciones religiosas nos enseñan todo esto, ¿dónde es el lugar de las mujeres y dónde de los hombres? ¿Qué deben de hacer las mujeres y qué los hombres? Ajá. En la familia, ¿no? Aprendemos de todo esto. Ajá. La violencia, la desigualdad, ¿quién tiene la jerarquía, la autoridad y el poder en la familia? ¿No? Lo que vemos, lo que se nos enseña, aunque no nos digan nada, absolutamente nada. Estamos viendo. En la escuela, ¿quién es el 70% del sindicato de maestras y maestros? Pues las mujeres. ¿Pero quién es el dirigente de la sección 22? Puros hombres. Entonces vemos, ¿no? ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es el director? ¿Quién es la directora? ¿Quién? Eso lo vamos aprendiendo desde niñas y niños, ¿no? ¡Ah! ¿Quién es en los libros de historia? Ajá, ¿quiénes son los héroes? Ah, puros hombres. Y presidentes de la República de México. ¿Cuántas mujeres hay de presidentes de la República? Ni una. ¿Qué estamos aprendiendo ahí? ¿Qué nos enseña eso? ¿Quién hace qué en la escuela? Los uniformes. Ajá. Nosotros tenemos que ir de vestidito. No importa que haga frío, ¿verdad? La faldita, porque es la faldita, eres niña. Entonces tampoco te puedes subir a los árboles, dar de maromas, porque te ven los chones, ¿no? En fin, vamos aprendiendo de los medios de comunicación, la publicidad, las telenovelas, las películas, los memes, super machistas. ¿Cómo aparecen las mujeres y los hombres en los noticiarios? El uso del cuerpo de las mujeres en la publicidad, ¿cómo aparecemos? Como objetos, no como personas, como cosas, ¿no? Que tienen una función. La violencia, en fin, hay muchísimo, ¿no? Los refranes, los poemas. Tarea para luego. Tarea, escríbanla. Buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Busquen la definición de zorro y zorra.
los diccionarios, las obras de teatro, los bailables. Empiecen a ver con estos lentes que en la ponencia anterior les dieron, ¿verdad? Estos lentes violetas. ¡Ay! Ya empecé a ver el bailable de mi comunidad. ¡Uy! No había yo visto eso, ¿no? Esa es la perspectiva de género, son lentes que nos han regalado y que nos están regalando en este seminario. Y entonces, lo que nos enseñan son estereotipos, que no solo son ideas preconcebidas. Ah, no, es que la gente de los vallistas, ¿qué dicen de los vallistas? De la gente que es del Valle de Oaxaca, ¿qué dicen? ¿Ustedes saben? ¿No? ¿No hay alguien del Istmo? ¿Qué dicen de los, cómo son los vallistas? Bueno, pues, en el Istmo, no, pues los vallistas son reapretados, chocantes, amargados, ¿no? Ah, no, pues los, y los alemanes, ¿cómo son? No, repuntuales, los ingleses son puntuales. Y en México, en el norte, dicen que los oaxaqueños somos, conflictivos, ¿no? A puro en burro andamos, en fin, ¿no? Estas cosas me han dicho cuando voy a dar pláticas a otros estados. No, pero es que usted no se parece a oaxaqueña. ¿Por qué? Porque son nuestros estereotipos, son ideas preconcebidas de cómo debería verse una oaxaqueña o un oaxaqueño. Ajá. Y también tenemos ideas de cómo debería portarse y ser una mujer y un hombre. Ajá. ¿Cómo debería ser una profesionista mujer y un profesionista hombre? Pero no solo eso, sino que se forman, son como reglas. Si no te portas así, te castigan. ¿Cómo nos castigan? Si una regla dice, las mujeres no deben disfrutar de su sexualidad, solo si están casadas y si es por amor. Entonces tenemos aquella amiga que no cumple ese mandato de género, que tiene el amigo sexual de los jueves, el de los sábados y el del domingo, me la presentan. No es cierto, pero ¿qué decimos de ella? Ni te juntes con esa, Tulis. ¿Ah? Luego, desde niña se le veía lo loquita. ¿Ah? Entonces la empezamos a violentar con las palabras. ¿Ajá? Y puede llegar hasta, hasta matarlas. Cuando empezaron a matar a las mujeres en Ciudad Juárez, dijo el procurador, oigan, ¿qué hacen? Pues esas señoritas, ¿qué hacen en la calle y en la noche? Ah, no cumplieron las reglas. ¿Cuál es el lugar de las mujeres? ¿La casa o la calle? Ay, ¿qué hacía en la calle? Pues rompió la regla de género, pues la matamos. ¿Ah? Entonces, estos estereotipos, pues se nos van enseñando, y así, ¿no? Entonces, ¿qué tal que una mujer que tiene un bebé, pues prioriza su trabajo a su bebé? ¿Qué dicen? No, imposible. No, ni instinto maternal tiene esa. No, ¿cómo va a privilegiar al trabajo que su bebé? Por ejemplo, por poner algo, ¿no? Ajá. Entonces, nos van educando, vamos construyendo la identidad de las personas, la subjetividad, lo que yo siento, lo que pienso, se va construyendo con todo este entrenamiento cultural, porque no solo es una educación intelectual, sino psicoemocional. Nos van enseñando a las mujeres qué sentir y qué no sentir, a los hombres qué sentir y qué no sentir. Las mujeres tenemos permiso de llorar, eso sí, pero nada de enojarse. No, no, las mujeres enojadas son el demonio, ¿verdad? Los hombres tienen permiso de enojarse, pero no de sentir tristeza, no de llorar ni de tener miedo, ¿verdad? Y entonces nos van entrenando a las mujeres, nos entrenan para ser para otros, para complacer y servir y obedecer. ¿Ah? Y a los hombres para ser un ser autónomo y para sí mismo. Entonces, la subjetividad de las mujeres se va entrenando. Fíjense que el padre de la pedagogía, Juan Jacobo Rousseau, ustedes a lo mejor no lo saben, y también es conocido como el padre de la igualdad, aunque no le gustaba la igualdad, ¿verdad? Decía que sí, que la igualdad entre pobres y ricos estaba muy bien, pero entre mujeres y hombres no, no, ya eso ya no. Porque eso, pues, ya viene de naturaleza, decía el señor, ¿no?
y decía, hizo un libro que decía en ese libro cómo se debía educar a los hombres para que fueran ciudadanos libres y autónomos. Se llama El Emilio o la Educación. Lo pueden encontrar en hasta Editorial por Rúa, baratísimo. Pero es muy aburridísimo y no se lo recomiendo. Es un libro súper, hiper, recontra, non plus ultra machista. Pero pues bueno, revísenlo, para que vean que yo no estoy diciendo mentiras. Pues además eso no lo digo yo, ¿no? Lo hicieron análisis sociológicos, feministas y en fin. Pero entonces este hombre, pues todo el libro dedica a decir cómo se debe educar emocionalmente, moralmente, intelectualmente a un ciudadano que sea libre y autónomo. ¿Cómo se educa para la autonomía? Y en el capítulo 5, ese capitulito que está ahí en ese libro, dice, bueno, este libro, este capítulo se lo voy a dedicar a Sofía. Emilio, por supuesto, representaba a todos los niños, a los varones, y Sofía representa a todas las mujeres. Y en ese capítulo 5 dice, aquí me voy a detener a explicar cómo se debe educar a una mujer. No para ser ciudadana libre y autónoma, no. ¿Alguien que me ayude a leer ahí, por favor? ¿Quién me ayuda? Gracias, Lucy. Qué bárbara, ¿sí ves ahí? Está bien. A las mujeres hay que contradecirlas todo el tiempo, porque si le dices a la niña que ha hecho algo bien, creerá que tiene criterio propio y por lo tanto le será más difícil obedecer. Ella tiene que aprender que siempre tiene que obedecer a un hombre, por lo cual no puede creer en sí misma. Es la filosofía impregnada en la educación de las mujeres. Gracias. Eso dice en el capítulo 5. ¿Qué piensan? ¿Por qué tienes esa cara, Nicole? ¿Qué le pasa a ese señor? ¿Qué piensan de eso que dice Juan Jacobo Rousseau, el padre de la pedagogía? ¿Qué piensan? ¿Qué les hace sentir? ¿Les gusta? ¿Ah? Y fíjense que Marina Subirats es una doctora en educación. Actual, vive ella. Y ella dice, a través de muchos estudios que ha hecho, que esta filosofía ha impregnado la educación hasta ahora, hasta ahorita. Y entonces, ay, no es cierto, tú Marina Subirats eres exagerada, ¿no? Eso ya ni existe ya. ¿Pero qué creen? Hace un tiempo, fíjense, escuché a un hombre, a lo mejor alguna Lucy o Miriam estuvo en esa plática, estuvo en una plática que vino un doctor en finanzas o algo así, muy importante el señor, y estudiaba a mujeres que estaban en puestos de alta dirección en los negocios a nivel mundial, ¿eh? Y entonces él dijo, no, pues empezó ahí su conferencia y dijo él, no era feminista, no sabía de la perspectiva de género, pero dijo, pues fíjense que yo no acabo de entender por qué las mujeres, que las directoras así de grandes empresas a nivel del mundo, son poquitas, decía, pero todas como que están inseguras de sí mismas, ¿no? Y ahí mencionó a ella. A esta mujer, que además, por cierto, me parece guapísima, que es la directora operativa de Facebook. Y miren ahí su currículum. Ha sido vicepresidenta de ventas online y operaciones de Google. Fue nombrada en el 2011 como la de las 25 personas más influyentes en la web, en la lista de las 50 mujeres más poderosas en negocios en la revista Fortune en el año 2008. En el 2012 apareció en la lista del Time, de la revista Time, como dentro de las 100 personas más influyentes del mundo. Y ella confiesa, en su libro, tiene 3 libros, pero en uno de ellos confiesa que la verdad es que cada vez que llega, y háganme cuenta, así como ahorita me estaban presentando a mí, no, pues va a venir la directora del Facebook, fue asesora del Banco Mundial, en Harvard recibió premios cuando era estudiante. Y hagan de cuenta que ya la están presentando, va a dar su conferencia, Sheryl Sandberg, ¿se llama? Ay, sí, ahí está su nombre, dije, ay, no puse su nombre. Pues Sheryl Sandberg, hagan de cuenta que ya la están presentando y van a estar los empresarios y presidentes de naciones importantes. Y cuando la presentan por dentro, está diciendo, ay, no es cierto lo que están diciendo. Yo en realidad soy un fraude, ni soy tan buena.
yo ni debería estar aquí, ¿no? Así se dicen todas las directoras de las grandes empresas, ¿por qué? Y este hombre se preguntaba, oigan, ¿pero por qué si son grandes mujeres que han tenido tantos logros, son mujeres muy capaces? ¿Y qué dice Rousseau en su tumba? ¿Cómo ha de estar Rousseau? Gané, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente las mujeres no creemos en nosotras mismas, no creemos tener criterio propio, ¿verdad? Entonces, fíjense que yo me inventé, bueno, no es que yo me inventé, adapté, pero ya vi que otra psicóloga feminista española hizo lo mismo, ya le vi en su libro, que también hizo lo mismo, que hay esto que se llama síndrome de la impostora. Yo había escuchado del síndrome del impostor. ¿Qué quiere decir el síndrome del impostor? Es cuando la gente no se cree capaz de algo, aún estando en puestos importantes. O sea que está como esta Sheryl Sandberg, directora de Facebook, operativa, no manches, ¿no? De las empresas más rentables del mundo, influyentes. Y entonces ella se siente así como, ay, pero pues no es para tanto lo que están diciendo de mí, ¿no? Entonces, me puse a investigar por el síndrome de la impostora, porque además conozco muchísimas mujeres, algunas vinieron a inaugurar ayer y estuvieron ayer aquí, algunas así, ¿no? Mujeres talentosísimas que me hablan así, Lorena, voy a dar una conferencia en tal seminario y no sé nada. No me puedes decir eso tú a mí. Sabes muchísimo del tema. Sí, pero es que lo que pasa es que yo sé, pero sé del punto A de la teoría, pero no del B y el C. No me puedes estar diciendo eso. Mujeres talentosísimas que se están sintiendo así. Entonces, ¿cómo? Entonces, empecé a buscar del síndrome del impostor y resulta que el 98% de las personas que sufren el síndrome del impostor, ¿qué creen que son? ¿Mujeres o hombres? ¡Mujeres! Entonces empecé a ver qué tiene que ver con las mujeres, o sea, con cómo nos enseñan, ¿no? ¿Qué nos dicen? Y entonces, no es nada de lo que te dices, ni Alma, ni Lidia, ni Hazel, ni Nicole, ni Miriam, ni Ime, ¿no? Ni Alicia. ¿Alicia? No es, ni nadie de nosotras, no es nada del, ay, lo que pasa es que no sé tanto, lo que pasa es que no me salió tan bien, lo que pasa es que yo no sé hablar tan bien en público, lo que pasa es que, ¿no? No es nada de lo que te dices, tiene que ver con este entrenamiento cultural para no confiar en nosotras mismas. No eres tú. Entonces tengo una amiga a la que estaba en un taller así parecido que doy para, fíjense, doy para mujeres que ya son presidentas municipales, que tienen cargos públicos importantísimos y se siguen sintiendo así, y bueno, y doy talleres, y ella estaba una vez en mi taller y me dijo, ya no, se quedó así, pues pensando. Después, como no sé, ya después que la vi me dijo, Lorena, acabamos de hacer una selección para servicio social, para que jóvenes lleguen a hacer su servicio social a la institución que trabajo. Es una institución muy importante en la que trabaja. Entonces, pues hicimos el servicio social y me acordé muchísimo de ti porque estaba entrevistando a una chava y estaba, ay, pues es que yo soy psicóloga y pues la verdad creo que aquí no quedo porque pues no tengo las habilidades necesarias para desempeñarme del servicio social. Y dice que después entrevistó a un chavito, igual, un chavito que estaba estudiando su carrera y ya terminándola, y dijo, pues yo la verdad estoy aquí porque quiero llegar a ser el director de esta empresa. Oye, pero es para servicio social que te estamos entrevistando. No importa, yo quiero ser director de la empresa. ¿Se dan cuenta? Que ese muchacho a lo mejor tenía las mismas competencias que la muchacha. Y las mujeres, ya a nivel universitario, tenemos mejor desempeño académico que los hombres, eso lo dicen las estadísticas, mejor rendimiento escolar. Tenemos ya ahorita más niveles de especialización. Pero no nos creen, no nos la creemos. Sheryl Sandberg no se la cree. Bueno, yo digo, si ella no se la cree,
¿no? Imagínense nosotras, ¿no? Entonces, les voy a pedir que en 2 minutitos escriban, porque eso es importante, empezar a sacar las voces que tenemos, que no nos estamos dando cuenta de lo que nos decimos. Entonces, escribir, ¿qué te dices para sentirte insegura? Para justificar que, pues eso no, creo que no es para mí. Escriban todo lo que se diga. Así como Sheryl Sandberg, cuando la están presentando, dice, ay, no, creo que no es para tanto lo que están diciendo de mí, yo no soy tan buena. Ajá. ¿Qué se dicen? Escriban ahí. Mientras escriben, yo voy a agarrar más agüita. Miriam, perdón, no te veo. Oye, se supone que ahorita acaba una y luego empieza otra. ¿Vamos a tener un receso o cómo va a ser la dinámica? Ok, bueno, entonces. Ok, ah, bueno, pero nada más, déjame terminar, ya voy a terminar nomás. Ok. Ajá, la otra es a la, pero ahorita yo te digo, porque va a salir la diapo con la indicación. Ok, entonces, ¿para qué les sirve esto que escribieron? Ah, no, pues para que Lorena fuera a tomar el vaso de agua. No, les va a servir porque cuando ya estén en algo importante y se digan eso, acuérdense de mí, no es cierto, esto no es cierto, no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con el entrenamiento cultural de las mujeres. Ajá. No tiene que ver conmigo. Es que mi mamá me decía que la que nace para maceta del corredor no sale, o así, o que, ajá. Híjole, pues y aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No, ¿no? No, no, ese es un dicho que quién sabe quién se lo inventó, no, no es para mí. No es lo que me decía la maestra de matemáticas, que me no, que no, así que no, usted no puede, usted no, no, no es, no es personal. Esas eran las ideas y creencias que tenía la mamá, el profesor, quien sea, sobre las mujeres, no es sobre mí. ¿Me explicó? Entonces, y se empezara a identificar la voz, porque para cambiar algo hay que ver primero, observar. Ah, cada vez que voy a hacer un examen, o cada vez que voy a hacer tal cosa, o cada vez que me voy a acercar a un chavo que me gusta, me digo, ay, no, pero si él tiene amigas bien bonitas, ya me voy, ¿no?
¡Ay! ¡Ay! ¡Chécate! ¿Quién te dijo eso? No tiene que ver contigo. Ajá. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los pasos principales? Autoconocimiento. ¿Por qué? Porque, fíjense, cuando empezamos a ver cuándo estoy cumpliendo etiquetas de género, estereotipos, ideas sobre lo que deben de hacer las mujeres, me sobrecargo de trabajo, es muy cansado y no me veo. Ah, no, lo que pasa es que la conferencista debe ir de, ¿cómo va a ir de pantalones de mezclilla? ¿Y cómo va a ir con esta blusa media informal? Debería ir, venir de, no sé. Pues esa es una regla, esa, ajá. Pero, ¿y yo? A mí así me gusta, ¿no? Entonces, a veces, por seguir ciertas reglas, no nos miramos a nosotras mismas. ¿Me explico? No sé si me explico. No atiendo mis necesidades, lo que yo quiero. Ajá. No disfrutamos de la vida por estar cumpliendo con la etiqueta, no solo de ser mujeres, sino de ser una buena hija, una buena estudiante, una buena ciudadana, una buena, ¿qué más? Estudiante. Amiga, estudiante, novia, Entonces, nos las pasamos cumpliendo la etiqueta y a qué horas vamos a hacer nuestra vida. No, ya no va a haber tiempo. Estamos esclavizadas ya a los mandatos de género, eso es muy importante. Quiero que eso, por favor, si, olvídense de todo lo que he dicho en la conferencia, pero esto es lo más importante, creo, aunque vengan esas letras chiquititas, así como los contratos, ¿no? Lo más importante viene en las letritas chiquitas. Esto es lo más importante. ¿Por qué? ¿Para qué las mujeres ahora adultas ya, como ustedes, seguimos cumpliendo de ser la buena estudiante, la buena amiga, la buena novia, la buena todo? Porque pensamos que así vamos a obtener amor, reconocimiento. Por fin mi mamá va a decir, ¡ay, qué buena hija tengo! O mi papá, o la familia, o los vecinos. ¡Qué buena estudiante es Edith! ¡Ay, por fin me van a reconocer, me van a amar y me van a aceptar! O mis amigas van a decir, ¡ay, qué buena amiga es! Es la más chida, es la más inteligente. Mis compañeros de la clase van a decir, ¿por qué? Es una necesidad humana, básica, fundamental, así como respirar, la aceptación, el reconocimiento y el amor es algo fundamental. Es como comer, ajá, como respirar. Se ve, paso 10 minutos sin respirar, ya me di un paro respiratorio, me morí, no me llegó oxígeno al cerebro y ¡pum! Así de fundamental es el amor, la aceptación y el reconocimiento para cualquier ser humano. Hasta para los perros, no sé si han visto, yo que tengo mis perritos, es fundamental para cualquier ser vivo. Pero lo estamos buscando en el lugar equivocado, lo buscamos allá afuera. ¿Qué mis compañeros, qué mis maestros, qué mi mamá, qué mi papá, qué mi novio, qué el chavo que me gusta, me acepten, me quieran, me reconozcan como soy? No. ¿Saben dónde está? Está en nosotras, es decir, que el amor, el reconocimiento y la aceptación venga de mí misma. Pero ¿cómo me voy a aceptar y reconocer si no me conozco? El reconocimiento es reconocimiento, volver a conocer. No me conozco. Entonces es fundamental empezarnos a conocer. Y ya vimos varias aliados, ¿no? El cuerpo, el corazón, las sensaciones, el dolor, ajá. La comodidad, la incomodidad. Entonces, ¿cómo nos cuidamos? ¿No? Pues hay que cuidarnos de manera individual, construirnos como un ser, como una persona, para nosotras mismas, una verdadera ciudadana, autónoma y libre, que se rija su propia vida por sus propias normas. Yo tengo un amigo que tiene 40 y tantos años y no se ha casado. Y nadie, absolutamente nadie, le está diciendo, oye, ¿para cuándo el chamaco? ¿Qué sea? ¿Para cuándo te casas? Oye, ni novio has traído, aunque sea un hijo, ten, perdón, Nadie. Él quiere hacer eso con su vida, no se quiere casar y punto. Pero nadie lo está presionando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un ser para sí mismo. Pero a las mujeres no, para cuando el hijo y que no sé qué, ajá.
para procurarnos, cuidarnos, amarnos y desarrollar libertad y autonomía. Y a nivel colectivo, empezamos a cuidar. ¿Cómo nos cuidamos? Empezando a ser hermanas, ¿no? Sororidad es el término para las mujeres. Fraternidad viene de hermano, ¿no? Entonces, la fraternidad es para los hombres. La fratría era el círculo de hombres poderosos, ¿no? Y sor es hermana. Entonces, lo que tenemos que empezar a desarrollar es la sororidad. ¿Por qué? Porque el patriarcado y el machismo es el conjunto de pactos. O sea, entre ellos se cuidan, ¿verdad? Y por eso está el machismo. Porque entre ellos se cuidan. Imagínense que el novio de Edith y de Liz se van de parranda hoy, ¿no? ¿Ustedes creen que el novio de Bere? De Edith era el novio de Edith. ¿Que el novio de Edith le va a llamar a Liz? No, el novio de Edith le va a llamar a Liz y le va a decir, oye, ¿tu novio qué crees que hizo? Le estaba coqueteando con unas mujeres. ¿Le va a decir? Por supuesto que no. Le va a hablar, no, fíjate que estamos haciendo la tarea. Estamos haciendo la tarea de no sé qué materia. ¿No? Se cuidan entre ellos. Por eso, ahí reside el poder del patriarcado y del machismo. Ajá. Entonces, las mujeres tenemos que empezar a hacer alianzas y cuidarnos. Ajá. Y encontrar intereses comunes. Ay, no, es que ella es refresa. No, es que ella es del istmo. Ay, no, ella es vallista. Ay, no, es que ella, ¿qué será? No, pues también es vallista. ¿Verdad que eres vallista? ¿No? Qué bonito tu vestido. Pero este es del Valle, ¿no? ¿No? No, pues es que ella es lo que pasa es que ella es ¿qué? Es ay, dígame algo, no, es que es priista, no, es periodista, no, es que ella es católica, no, es que ella es evangélica, no, es que ella es rica, no, es que ella es pobre, no, es que ella es de la ciudad, no, es que ella es del pueblo, no, es que ella... Ahí ya valimos, porque no nos estamos aliando. Los hombres, aunque sean de diferente clase social, se unen entre ellos. Por ejemplo, antes, aquí en Oaxaca, cuando un empleado recibía una demanda por pensión alimenticia para que diera el dinero para sus hijos, ¿saben qué hacía el patrón? Que pues el dueño de la empresa y que es de otro nivel socioeconómico, lo sacaba de la nómina para que no le quitaran su dinero. Se alían entre ellos, se cuidan, ¿no? Entonces, tú no escuchaste nada, ¿cómo te llamas? Abdiel no escuchó nada. Bueno, pues entonces hay que empezarnos a cuidar colectivamente, no solo individualmente, sino entre las mujeres. Uh-huh. Oye, mi compañera está borrachísima y mis dos compañeros se la están llevando, quién sabe a dónde. A ver, déjenme aquí la compañera, aquí se queda a dormir en mi casa. O yo me la llevo, o a ver qué hacemos, pero nos empezamos a cuidar. No en vez de, ay, no, es que ella es reborracha. A ella también le encanta, es re loca. Oye, está borracha. ¿Sabes qué? Cuídala, ¿no? Y Amelia Valcárcel, una filósofa feminista, dice, es que el cuidado colectivo entre las mujeres, la hermandad entre mujeres, no es un lujo, ni es una virtud. ¡Ay, qué virtuosa, qué buena onda es Nicole! No, dice, para las mujeres, para el conjunto de mujeres en el mundo, es una necesidad de supervivencia. Ajá, de supervivencia. Si hay una chavita que está, algo está pasando en la calle, en el taxi, la meto a mi casa. Porque de ese apoyo, de esa ayuda, de esa hermandad, depende su vida, su integridad y su salud psicológica. ¿No? Es importantísimo empezar a hacer alianzas. Las mujeres que entendieron esto en Noruega hace muchos años fueron las primeras en el mundo en tener la mitad de diputadas y diputados, la mitad de senadores y senadoras. ¿Por qué? Porque entendieron que así se obtiene lo que por derecho les corresponde, ¿no? ¿Por qué me ven así? ¿Qué pasó? Ya vamos a acabar. Miriam. Para que todas
He visto mucho en las redes sociales o en otro medio de comunicación donde, bueno, principalmente en los memes, como había mencionado, que los hombres se preguntan que por qué nosotras las mujeres nos criticamos entre sí, y ellos es como, se cuidan pues más que nada, y ellos piensan que que los enemigos no son ellos, sino somos nosotras mismas. Entonces, no, bueno, es un comentario nada. Muy bien, Miriam. Muy bien, qué bueno. Ay, perdón, es que no me quería acercar mucho a ti, entonces te jalé un poco el micrófono, discúlpame. Claro, porque eso nos han enseñado. No, nos han enseñado, no, es que seas re loca. No, tú eres buena estudiante. No, ella es desordenada. Tú eres muy limpia, ¿no? Ajá. Entonces, todo el tiempo nos han enseñado, en la próxima conferencia vamos a ver que tenemos una educación psicoemocional, Miriam, para relacionarnos de manera distinta entre mujeres que entre hombres. Ajá, ahorita vamos a ver cómo nos enseñan así, desglosadito, lo vamos a sacar así, cómo nos enseñan eso a las mujeres, cómo hacernos enemigas de las otras, ¿no? Cuando mi novio me pone el cuerno, ¿va? Con otra chava, ¿a quién le van a reclamar? ¡A la chava! La chava no tenía ningún acuerdo contigo de fidelidad. ¿Quién rompió el acuerdo? Pues el muchacho. Ella a lo mejor ni te conocía. ¿Pero por qué vamos a reclamarle a ellos? Porque nos han enseñado que ella es la enemiga, ¿verdad? Ella me va a quitar lo más valioso, el muchacho. Lo más valioso, ¿dónde está? ¿Va? Bueno, vamos a descansar, chicas. ¿Cuántos minutos damos, Miriam? Cinco minutos. Vamos al baño, a tomar agua, a descansar. Y ahorita hacemos también un ejercicio un poco de estiramiento porque ya está muy aburrido. Ahorita vamos a hacer ejercicio.